En el fondo de un barranco de la colonia Primero de Julio fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Nosotros llegamos hasta este el lugar y en efecto encontramos ya a los cuerpos de socorro y también al Ministerio Público haciendo su trabajo. Lamentablemente una mujer es localizada fallecida por los cuerpos de socorro. Horas de la mañana, siendo las 7 de la mañana exactamente, ingresan las llamadas al 123 de bomberos municipales, indicando que al fondo de un barranco emanaba un fuerte olor, ubicado en la tercera avenida y 16 calle de la 1 de julio, zona 5 de Misco. A la llegada, los socorristas descienden este barranco y encuentran a una fémina lamentablemente fallecida. Se solicita el apoyo del MP y la autorización para lograr la extracción del cuerpo a la superficie. Aproximadamente el tiempo que esta persona tenía estar en el barranco es de 3 días. Sabemos que las altas temperaturas han aumentado, acelerado el proceso de descomposición de esta persona. La edad aproximada es entre 30 y 35 años. La vestimenta que portaba era una blusa negra con flores, pantalón de lona negro y calcetas negras. Este es el barranco que comunica la colonia Primero de Julio con El Milagro, entre zona 5 y zona 6 de Misco. Ustedes pueden apreciar la profundidad de este barranco. Estas son las imágenes. Aproximadamente a 5 metros de profundidad estaba este cadáver. Fue el olor, el fuerte olor que se alertó a los vecinos esta mañana, lo que hizo llamar a los cuerpos de socorro. Y en efecto, pues las sospechas de los vecinos se confirmaron. Lamentablemente, el hallazgo de un cadáver en este lugar, se trata pues de una mujer, lamentablemente. Por supuesto, ya es labor del Ministerio Público recabar todas las evidencias en este lugar. Es un terreno escabroso, como ustedes lo pueden observar. Sin embargo, pues ya los fiscales se encuentran realizando el trabajo de campo en este sector.